Hace poco me quejaba de que estaba todo el día lloviendo y hoy hace un calor pero bestial, ¿eh? Es casi la una del mediodía, estoy aquí en un pueblo que se llama Soutelo de Montes. Ahí van, ahí van. Jabalís. Tía. Tía, era una pequeña familia de jabalís. Ahora que llega a casa, no sé si se lo ha visto bien en el vídeo. Buah, tía. Hacía años que no venía, que no veía jabalís en Galicia. Años, tú. En Alemania los veía casi a diario cuando me metía en los bosques. Pero aquí es más difícil. Oh, se me mete una rama en un ojo. Bueno, tengo aquí la ruta trazada. Ah, mirad, galerías G7 a G9. O sea, por aquí. Uf, madre mía, esto está. Wow. Escarpado, escarpado, ¿eh? Es que abajo, si no hay nadie ahí abajo y puedo bajar si hay un camino. Me meto en la poza. Me va por saco. Hostia. Bueno. Caída en picado ahí, además está lleno de agua. Hostia. Bueno, este es el camino, la bici y por aquí se va a la mina, a una de las minas. Espero que no venga nadie, por favor. No venga nadie. Uf, está. Mierda, está inundada de agua. Joder. Joder. Vamos a ver cómo hacemos para pasar por aquí. Si está inundada, no entro, ¿eh? No llevo botas. Uf. Uf, uf. Bueno. He puesto aquí unas piedras, pero. Se anda mejor por el lateral. Vamos a ver si no me la pego. Bueno, da igual si me mojo un poquito los pies o que sí. Vale. Ay, la puta. Ay. Vale, así mejor. Era solo la entrada. Mira qué oscuridad. Que como más agua, pero estamos en verano, ¿no? Esto era una mina, sí. 5, 2, no sé qué. Ah, qué fresquito es esto aquí. Una mina, pues no sé si esta sería de oro, de cuarzo. Tiene una sustancia blanca. La pongo de piso. ¡Guau! ¡Hostia, qué frío hace aquí! Aquí ya no hay agua. Me he puesto la luz en el casco. Hostias, hostias. Yo no sé si salir para atrás y coger el chubasquero. Tengo frío, tío. Hay dos. Aquí cuidado que uno se puede perder, ¿eh? Vale, luego tengo que ir para la izquierda. Voy a salir para afuera, voy a coger el chubasquero, esto es gigante. Voy a por el chubasquero.
Vale, nos habíamos quedado aquí, las dos bifurcaciones. Primero voy a ir. No, voy a ir aquí, a la derecha y iré luego. El suelo está bastante bien, un poco húmedo, pero mira ahí arriba. ¿Veis el vaho de mi respiración? Esto blanco. Wow, grande esto. Oh, allá al fondo sí que está inundado de agua. Wow, ahí no me meto, a no ser que me meta con botas. Mira, hay doble galería. Mira ahí arriba. A ver si encuentro un punto por aquí. Ya de ahí arriba, de aquí. Quizás otro día venga con unas botas, porque aquí hay bastante agua, aquí sí que cubre, ¿eh? Oh, hostia. ¡Qué asco! Esto sigue para allá. Uff, aquí hay peligro de derrumbe, mirad qué peligro, ¿eh? Aquí tiene el tejado de madera, esa galería. ¡Qué susto, eh! ¡Qué susto se ha dado, madre mía! Bueno, vamos por la galería de la izquierda. Me voy a caer trayendo una luz más potente. Otro día vendré más preparado, con botas de agua, una luz más potente, la Magic Shine de 1000 lúmenes, por ejemplo. Ya veréis con esa luz se hará aquí de día. Nunca lo he traído, no sé por qué no lo traje. ¡Uf! Que hace más frío en esta galería que en la otra. ¡Esto es oro! ¡Oro! He encontrado oro. Soy rico. Chicos. Nada que han excavado aquí, ¿eh? Hostia, esto es lo peligroso de estos sitios. Porque, cuidado, cuidado, cuidado. Te empiezas a meter por una galería por otra y te pierdes, como en la película. Bueno, aquí no tiene... Voy a andar recto, ¿vale? Te quedas sin luz y estás muerto. Te encuentran aquí un día, encuentran un esqueleto. Hostia, esto es larguísimo, tío. Bueno, voy a callarme. Se acaba. Cincuenta y 7 metros. Sitio tenebroso, ¿eh? Se apagó la luz.